Good evening tonight. It's a great pleasure for the Inter-American Development Bank to be here at the Kennedy Center. I'm going to be very brief, but I'm going to tell a short story. Last year, the IDB Cultural Center sat down with the Kennedy Center staff team to think about creating a partnership, a cultural partnership. And we sat down with Donna Cutro, who I thank tonight, and we thought about using this partnership to showcase two things, culture plus development. So it was always an idea and a dream to have the Recycled Orchestra of Canteura here in DC. Tonight, you're going to see their talent. You're going to experience their creativity. But most importantly, you will see a group that inspires with three things. One, the relationship of the human being with the protection of the environment. The second thing, how a community can change with the creativity and the talent of its people. And most importantly, how can the power of musicians inspire the world and bring this great crowd to Washington, D.C. Development and culture go hand in hand, and today, the Inter-American Development Bank Cultural Center and the Kennedy Center are joining forces to bring to you one of the greatest treasures from Latin America. Thank you very much. Thank you. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Canteura no es un lugar para tener un violín. De hecho, el violín, un violín cuesta más que su casa. Acá mismo encontramos el colador de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando yo escucho el sonido del violín, siento como mariposas en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. Bueno, la Orquesta de Instrumentos Reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería sin la música, estaría decoreíble. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Thank you.
Buenas tardes. En inglés es good afternoon, ¿no? Y para la gente que está atrás y habla guaraní, va ella para pendecaru. Imponabe, le estoy hablando en guaraní. El Paraguay tiene dos idiomas, el español y el guaraní. Y amamos tanto los dos idiomas, incluso más el guaraní. Paraguay is a country with two languages, Spanish and Guarani, and they love both languages equally, probably a little bit more Guarani. Lo que acabamos de escuchar es basura, pero no la música, no la música. Los instrumentos. Lo que acabamos de escuchar es Mozart, la pequeña serenata nocturna de Mozart, tocada con instrumentos hechos de la basura. What we just heard is trash. Not the music, obviously, that's Mozart. But the instruments are made out of trash. Estoy seguro que escucharon esta música miles de veces en enormes orquestas, fantásticas orquestas, pero la primera vez que la escucharon con basura. I'm sure you have heard this music, this song many times, but never played out of trash. A continuación queremos tocar una música clásica de un autor paraguayo. Next we want to play, we want to perform a piece, a classical piece from a Paraguayan composer. Invito a José Carlos, el solista de la guitarra, que presente la música y presente el instrumento también, que es la guitarra. Instrument. This is a guitar. This guitar is made of a sweet potato can. We thank you. When we made this instrument, we tried with different material, and we realized that when we mix chocolate and vanilla, it sounds better. Thank you. So now I will play a piece by Agustín Barrios Mangoré, that is our most universal composer in Paraguay, Agustín Barrios Mangoré. The piece is called Confesión Romanza. Thank you. Thank you.
¿Qué tal estamos con el español? ¿Todo se entiende más o menos? Más o menos. Bueno. Ahora vamos a tocar otra música clásica de Antonio Vivaldi, un fragmento y una adaptación de La Primavera de Vivaldi. Now they're going to play a fragment of Vivaldi's Spring. Perdón, va a ser de solista la flauta. So the soloist will be the flute. La flauta que está construida con un caño de agua. The flute is made out of a water pipe. Y con una moneda de un guaraní. And with a coin of one guaraní, Paraguay's currency. Para que tenga una idea de cuánto cuesta un guaraní, $1 cuesta 4,500 guaraníes. So you have more or less of an idea, $1 is 4,500 guaraníes. Esta moneda realmente no vale nada. This coin is worth nothing. Ni siquiera vale el material en el cual está hecho. It's not even worth the material it's built in. Por eso está en la basura. That's why it's in the trash. Pero ahora va a tocar para ustedes Vivaldi. But now we're going to hear Vivaldi. Conocemos al siguiente instrumento y la siguiente integrante de la orquesta, que es María. Ella toca un violín o la imitación de un violín hecho con basura. She plays a violin or the imitation of a violin made out of trash. La parte de enfrente está hecha con un pedazo de un pote de pintura. The front part is made out of a paint can. La parte de atrás está hecha con una fuente para el pan que nosotros utilizamos en Paraguay para hacer la sopa paraguaya. The back is made out of a pan to make Paraguayan soup. Donde terminan las cuerdas, que tendría que ser un cordal normal de un violín, es un tenedor. At the end of the cords, we have a fork. La madera es una madera que pueden
encontrar en la basura. Alguien tiró esta madera y nosotros la convertimos en el mango de este violín. The wood is a piece of wood found in the trash, and then they built it into the violin. Este violín no cuesta nada, como se habrán dado cuenta. This violin is worth nothing. No se puede robar. You cannot steal it. No se puede empeñar. You cannot go to the pawn shop with it. Pero sí vale para el niño que lo toca. But it's very valuable for the kid that is playing it. Y de este instrumento van a escuchar una música muy conocida aquí, de Frank Sinatra, A Mi Manera. And from this violin you will hear Frank Sinatra's My Way.
El siguiente instrumento que vamos a presentar y la siguiente integrante de la orquesta son el saxofón y Maite. The next instrument is the saxophone and the next member of the orchestra is Maite. Este saxofón, al igual que la flauta, está construido con un caño de agua de las canaletas de las casas. Saxophone is the body of the saxophone is built out of a gutter. En Paraguay llueve mucho. Nosotros fuimos a Phoenix en Arizona hace poco y ahí no llovió nada, ¿verdad? Pero creo que ustedes van a entender mejor qué es lo que es una canaleta de un techo, ¿no? Los demás elementos del saxofón son mangos de cucharas. So you have spoons. Monedas. Coins. Esto tiene mayor valor porque tiene un centavo de dólar. This has more value because it has 1 cent of a dollar. Tiene latas de maíz. You have corn cans. De pescado. Fish. Tapitas de cerveza. You have beer. De Paraguay. You have beer openers from Paraguay. Todavía no probamos la cerveza de aquí, pero. We haven't tried the beer here in DC. Con este instrumento van a escuchar una música también muy famosa. Nosotros en Phoenix, Arizona, visitamos el Museo de Instrumentos Musicales de allí. Before coming to DC, we were in Phoenix and we visited the Museum of Instruments. Conocimos el piano de John Lennon. And we were able to see John Lennon's piano. Y para nuestra sorpresa, estaba expuesto el piano al lado de los instrumentos de cátedra. And for our surprise, the piano was right next to the instruments from cátedra. Haciendo honor a eso, vamos a tocar de John Lennon, Imagine. In honor of John Lennon, we will play Imagine. Thank you.
Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much. Esperemos que estemos haciendo honor a todos estos grandes músicos. We hope to be honoring all these great musicians. Y haciendo honor a este lugar maravilloso en el cual estamos tocando, que para nosotros es un sueño. And to be honoring the stage where we are, which is a dream for us. Y un honor a toda la gente que ha venido, especialmente los que están atrás. And an honor to all of you, especially those in the back. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you very much. Todavía no lo podemos creer, todavía no lo podemos creer. We still can't believe it. Bueno, ¿quién es de Latinoamérica aquí? Who is from Latin America? Todos, here? todos. Everybody. ¿De qué país, por ejemplo? Colombia, México, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Uruguay, escuché, Brasil, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Paraguay. Invadimos entonces el Kennedy Center Latinoamérica, ¿verdad? Invadieron, ¿verdad? We have invaded the Kennedy Center. Bueno, para los que no tuvieron la suerte de visitar aún Latinoamérica, for those who have not had the chance yet to visit Latin America, vamos a llevarlos por Latinoamérica con la música. We're going to take you to Latin America through music. Vamos a tocar música de algunos países de Latinoamérica. We're going to play music from some countries in Latin America. De algunos que nos invitaron, los que no nos invitaron, no. From those who have invited us. From those who haven't, no. Entonces lo llevaremos por Latinoamérica con la música y la basura de Latinoamérica. We will take you to Latin America through our music and our trash. Comenzamos con Brasil. We start with Brazil. Thank you.
Bueno, la siguiente, el siguiente país. The next country. Colombia. Colombia. Una cumbia. One cumbia. No sé si está permitido bailar aquí, pero yo les doy permiso. I don't know if we can dance here, but I allow you to. Argentina aquí, de Argentina. Are there some Argentinians here? Bueno, nosotros no le queremos tanto a los argentinos, pero igual. We don't like Argentinians too much, but still. Yo soy argentino, ¿eh? I'm Argentine, actually. ¿Y de Uruguay? ¿De Uruguay? And Uruguay, from Uruguay? Bueno, igual le queremos a los uruguayos. Well, anyways, we still love them. La siguiente música es una música típica de Argentina y Uruguay. Next music is a typical song, a typical type of music from Argentina and Uruguay. El tango. Tango. Este tango en particular fue hecho en Uruguay de Matos Rodríguez, la comparsita. This particular tango is from Uruguay, from Matos Rodríguez, la comparsita. Thank you.
Bueno, antes de la siguiente música y el siguiente país, before next piece and next country, quisiera que me permitan dirigirme a mis compatriotas. I would like to speak to my fellow Paraguayans. A los de Paraguay. To Paraguayans. ¿Están aquí? Are you here? Bueno, muchas gracias por venir. Thank you for being here. Le digo en guaraní, no lo vas a entender. Aguille PMP Yujagüere, ore corazón btete guibe. Aguille. Como vieron en el video, nosotros venimos del lugar más humilde del Paraguay, el vertedero de Asunción. As you saw in the video, we come from a very humble place in Paraguay, the landfill. El vertedero va toda la basura del área metropolitana de Asunción, 1,000 toneladas de basura por día. All trash from Asunción ends up in the landfill. That's more than 1,000 toneladas. Sí. El equivalente a 1,000,000 kilos de basura. 1,000,000 kilos of trash. Allí viven 25,000 personas. 25,000 people live there. Allí hay niños y familias, personas que sobreviven buscando basura en el vertedero. There are children, families, people trying to survive looking into the trash. Para nosotros es un honor que nuestra orquesta venga de ese lugar y hoy estemos tocando en el lugar más importante de este país. For us, it's very important that our orchestra comes from that place and we're here today in the U.S. in one of the most prestigious stages. Y llevamos con mucho gusto y con mucha honra esta oportunidad que estamos seguros, así como les ha cambiado la vida a muchos niños de Cateura, les va a cambiar la vida a muchos otros niños a donde vamos a llevar este proyecto. And we know that this project has changed the life of these people here, of these children here, and we hope that it will change many more lives and of the children from Cateura. La música cambia vidas y acceder a la cultura es un derecho humano. Music changes lives, and to be able to access culture is a human right. Este es el mensaje que queremos llevar más allá de nuestra música, que las personas, aunque estén en el estado más humilde de la pobreza, también tienen el derecho de soñar y de realizarse como personas. That's the message that we want to take beyond our music, is that people, even though they are in extreme poverty, they're allowed to dream. Nosotros ahora estamos viviendo un sueño con Now, ustedes aquí. Today we're living a dream with you guys here. Queremos tocar la siguiente música. We want to play next piece. Por supuesto, de nuestro país. Of course, from our country. De Paraguay, una polca paraguaya para usted. Thank you.
Nos despedimos de ustedes con esta música andina para todos los países andinos, aunque aún no nos invitaron, tocamos igual. Muy típica de Bolivia, el carnavalito. We want to say goodbye to you with a song from Andean countries, from Bolivia, the carnival. Nos invitan y tocamos un merengue. ¿Eh? ¡Otra polca! Bueno. A pedido del público, otra polca.
In the name of all the Paraguayans and the embassy, we have flowers for all the cuñataípora and the director.